llama usted, jefa? María de Jesús Ramírez Rodríguez. ¿Qué edad tiene usted? 63 años. Voy a cumplir 63. Con todo respeto, usted tiene unos kilitos de más. Sí. ¿Es diabética? Sí. ¿Es hipertensa? Hipertensa, sí. ¿Sabe que si a usted le da el coronavirus, usted muy posiblemente morirá? Sí, lo sé de antemano. Yo lo único que he hecho desde el principio que ha pasado todo esto, decir esto. Él me dio la vida, él me la va a quitar, ¿sí? Ahora, ¿quién? Yo, si yo me vuelvo a refugiar, ¿quién me va a dar de comer o me va a ayudar siquiera con algo para sostenerme? ¿Quién? La ayuda del presidente no la tenemos, aquí está visto. ¿Cómo que la ayuda del presidente no la tiene? Pues él es el indicado. A ver, ¿a usted no le dan su pensión? No, yo no tengo nada. Más claro, imposible. Hay mexicanos en situación de riesgo extremo, como esa señora, que no piensan quedarse en sus casas. Por más que el gobierno y el doctor López-Gatell insistan que el país está a las puertas, a horas del momento más agudo del contagio del coronavirus. De hecho, Presidencia de la República ha pedido a los medios de comunicación que se enlacen al mensaje mañana a las 7 de la mañana, en el que todo indica, se anunciará la entrada en vigor de la fase.